Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado e informado con lo que pasa a última hora. Ucrania acusa a Rusia de estallar otra planta nuclear en el sur. El operador nuclear ucraniano acusó a Rusia de haber estallado la zona industrial de la central en el sur del país. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de lo que comenten. El 19 de septiembre de 2022, el ejército ruso estalló la zona industrial en la central nuclear, indicó Energotam en Telegram. Se produjo una potente explosión a solo 300 metros de los reactores. Añadió, actualmente los tres reactores de la central están funcionando en régimen regular. Aseguró el operador público, que precisó que el estallido no causó decesos ni heridos. El estallido reventó los vidrios de unas 100 ventanas en el edificio de la central, cuyo nombre se traduce como Ucrania del Sur. Además, una de las unidades hidráulicas de la central hidroeléctrica, que forma parte del complejo energético Ucrania del Sur, se apagó y cayeron. Asimismo, tres líneas eléctricas de alta tensión. Agrega que actualmente las tres unidades de energía de la central ubicada en la región de Mykolaiv se encuentra operando con normalidad y destaca que afortunadamente no hubo víctimas entre el personal de la planta. La empresa energética advierte de que los actos cometidos por las tropas rusas advierten al mundo entero e insta a que se detengan de inmediato para evitar un nuevo desastre. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Organizado por el PP. Mis colegas hablaron de una reunión conmovedora. Había una joven que le tradujo del ucraniano, porque había ahí una joven ucraniana. Era estudiante universitaria, tuvo que huir, vivía en Mariupol y está en una situación ahora de incertidumbre. Esta es la brutal realidad provocada por Putin. En mi distrito electoral recibí una carta de una panadería que después de fabricar pan bávaro dijo que no podía sobrevivir debido a los altos precios. Y decía, sí, Putin es un criminal, pero ¿cómo puedo sobrevivir? Esto nos muestra los retos que tenemos ante nosotros. La respuesta es que necesitamos un invierno de solidaridad. Solidaridad, ante todo, con Ucrania. Más armas, más dinero, más solidaridad. Putin tiene que perder. Ucrania tiene que vencer. La gran noticia es que Ucrania está reaccionando y repeliendo a las tropas rusas de su suelo. Y admiramos, señora Zelenska, lo que están haciendo sus tropas. Queridos amigos, la solidaridad es de los europeos, que nadie quede atrás, es lo esencial para recuperar nuestra economía, sobre todo las pymes. Hace falta ahora liderazgo. El PP apoya la propuesta de la Comisión que hoy se ha presentado en Ucrania, pero también para hacer frente a los precios energéticos. Pero queda mucho por hacer. Los mercados, señores y señores, evidentemente están especulando en contra de la solidaridad europea cuando este invierno realmente sea caliente. No es normal que Scholz tenga que llamar a Macron para que abra el grifo del gas y que España puede estar mejor conectada con el mercado europeo. Sí, es cierto que el invierno será difícil, tenemos que aprovechar todos nuestros recursos energéticos. Alemania no puede dejar de producir energía nuclear y pedir también al mismo tiempo a los holandeses que no utilicen el gas. Seamos sinceros, ha sido un verano perdido. El PP ha pedido un consejo extraordinario para mantener la solidaridad y evitar desunión en Europa. Nuestra señal le habría reducido los precios. La gente paga porque la política no ha sido suficientemente fuerte entre los Estados miembros. Las diferencias de inflación, y no solamente por energía, también podemos contribuir a controlarla. Tenemos la crisis alimentaria, que también aumenta los precios de la vida para nuestros conciudadanos. La Comisión representa nuevas legislaciones que van a limitar la producción de alimentos en Europa y crear más burocracia para los agricultores, dice la Comisión. Que el principio es, si entra uno, sale otro. Esto no puede ser.
Tenemos una guerra en Europa y una parte de la comunidad en Bruselas sigue haciendo nuevas leyes y nuevas cargas como si no hubiera ocurrido nada. Por eso pedimos en el PP una moratoria a la nueva legislación y que nuestras pymes puedan trabajar sin imponer más cargas. Hace falta crecimiento y el PP quiere un crecimiento de la democracia a nivel y de la energía a nivel global. Tenemos que reducir nuestra dependencia de autocracias exteriores como Rusia y China. Eso es una lección de esta guerra. Y por eso hace falta acuerdos comerciales con otras democracias. Siempre lo hemos defendido. Pero quiero recordar el debate en esta Cámara en que la izquierda, los verdes y parte de los socialistas se oponían a tener un acuerdo comercial con Canadá. Y esto mediante malentendidos y argumentos espurios. Se ha rechazado incluso este acuerdo, Z. Eso no es serio. Y en cuanto a democracia, señor presidente, habla de usted de defender el Estado de Derecho. Como presidente de la Comisión, nosotros también, junto con Donald Tusk y otros en Polonia, defendemos el imperio de la ley y estamos preocupados por la situación en Polonia y en Hungría. El imperio de la ley tiene que basarse en criterios claros. No tenemos que fijarnos en las decisiones partidistas. Y hablando de energía, las propuestas sobre la, hablando de la democracia, tenemos que hablar también de la energía. Estamos de acuerdo en el contenido con lo que ha hecho la señora presidenta, pero en cuanto al procedimiento hay que respetar los privilegios del Parlamento Europeo. Se imaginen que estos límites de precio se decidirán a nivel nacional, sin el Parlamento Europeo, sería un problema. Pero estamos haciendo esto en Europa, algo parecido, y no puede ser la nueva norma a nivel europeo. Las decisiones sin el Parlamento Europeo no pueden ser la nueva normalidad en Europa. Por eso, por favor, reconsidere la base jurídica para la propuesta que se ha presentado, porque el PP defiende una Europa democrática, y eso significa una Europa en que toda legislación se vote en esta Cámara. Y por último, durante la crisis del COVID, queridos amigos, dimos grandes pasos. El RFF es más grande que el Plan Marshall. Hemos cambiado la arquitectura europea, pero hoy no ha habido ni siquiera un consejo, una reunión del consejo para coordinar iniciativas de armamento o para asuntos exteriores. Solamente el discurso del canciller Scholz en Praga, y tampoco sobre la democracia europea, sobre la conferencia sobre el futuro de Europa. Como que había una campaña en París. La Comisión tiene que lanzar ahora, de aquí a diciembre, un plan de acción de defensa europeo para invertir juntos y crear esta brigada única europea y una defensa única europea. Y necesitamos, y gracias por haberlo dicho, una convención ya. El PP defiende una Europa más ambiciosa. No es un momento para discursos, no nos vamos a salvar. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.